Bé, doncs bon dia a tothom i benvinguts a l'hospital, benvinguts aquí al Saló d'Actes, a la sala Ferreres Valentí. El meu nom és Josep Maria Campistol i soc metge nefròleg i en aquests moments director general de l'hospital i bueno, per mi és realment un plaer tornar a participar en l'apertura d'una activitat promoguda per al grup d'experiència de pacient, en aquest moment amb la doctora Olga Rubió i amb el nostre mestre, el doctor Joan Escarravill, que el tenim aquí en la primera fila. Tinc a l'Olga al cantó i a l'esquerra la doctora, Sí, doctora, perdó. A la doctora Línia Williamson, una doctora incorporada al grup d'innovació i que ens està ajudant molt també en temes d'emprenedoria i en temes de globals d'innovació a la casa. Realment, amb qualsevol activitat que me convida realment a aquest grup, per mi és un privilegi, i realment crec que la feina que s'ha fet aquests darrers 10 anys amb tot el grup d'experiència del pacient és absolutament extraordinària. I avui jo crec que és un pas més, és una experiència més, és un escenari més, al final per intentar fer les coses el millor possible i al final per tenir clar i tenir l'objectiu que sempre volem, que és tenir el pacient en el centre. El pacient al final és la nostra raó de ser. Treballem per als pacients i, per tant, que el pacient pugui participar en tot un seguit de coses, de les decisions, de la malaltia, del que sigui, realment és molt important. Crec que s'ha fet feina a l'hospital, ens queda per fer-ne, però s'ha fet feina a l'hospital i avui, com deia, és un pas més en aquest sentit. Sabeu que fa uns mesos es va crear l'Observatori d'Experiència del Pacient i avui el que fem és crear una estructura perquè els propis pacients ens ajudin en l'innovació. Al final, tots som pacients. Al final, jo ho dic sempre, que segueixo fent de metge, el pacient és el que en sap més de quasi tot, i és el que en sap més de la malaltia, del patiment, de com van les coses, i per tant que aquest pacient, i segurament també el seu cuidador, ens pugui ajudar a innovar, a veure cap on hem d'anar, a veure com podem millorar coses, com podem canviar coses, és realment molt important. I en aquest sentit, a la doctora Rubió, i segurament amb l'ajuda del doctor Escarravill, se'ls ha ocorregut crear una estructura de participació dels pacients a l'hora d'innovar, tant assistencialment com segurament des del punt de vista organitzativament. Repeteixo, hi ha moltes oportunitats per canviar, hi ha moltes oportunitats per millorar. Jo fa molts temps que ja ho vinc dient, si entre tots no canviem el nostre sistema sanitari, el nostre sistema sanitari és insostenible, i això ho dic i li dic al conseller i no li agrada sentir-ho, però crec que és veritat, i el nostre sistema sanitari, igual que altres sistemes sanitaris d'arreu d'Europa, de països segurament més rics que nosaltres, estan ja començant a col·lapsar, no hi ha diners, no hi ha professionals, manca tota una sèrie d'estructures que no hi seran, i per tant crec que ens hem d'anticipar i en aquest sentit la innovació, la tecnologia resulta clau. I si alhora d'alguna manera li preguntem i obrim les portes a que els nostres pacients ens puguin ajudar, puguin visualitzar i puguin veure cap on va el futur i com es poden millorar moltes coses, crec que és absolutament necessari. Un bon amic meu que es dedicava en el món de les reclamacions sempre ho deia, que les reclamacions són una font realment molt important d'inspiració i de veure el que no fas bé i com ho has de corregir. Aquí no esperem reclamacions, que també n'esperem i també ho fem, però fem un pas endavant. El que fem és obrir l'hospital als nostres pacients, obrir l'hospital a la ciutadania, obrir l'hospital als cuidadors i que ens puguin ajudar a com millorar el nostre sistema sanitari i com canviar determinades actituds. Per tant, gràcies a Olga, gràcies a Joan, perquè segurament has participat en aquesta idea. Gràcies a tots per ser-hi i esperem realment moltes propostes, moltes idees, perquè repeteixo i ho dic sempre, el que en sap més de la seva malaltia és el pacient i el pacient pot ajudar-nos a canviar coses que estem fent cada dia i que segurament no li aporten valor i no aporten valor al sistema sanitari i, per tant, al final, a millorar el sistema sanitari. Per tant, gràcies, gràcies per convidar-me, gràcies per la iniciativa. Esperem que aquesta iniciativa sigui realment enriquidora i que millori el sistema i que entre tots doncs, aquest bon sistema sanitari que tenim al nostre país el fem sostenible perquè al final, repeteixo, tots som pacients i per tant tots necessitem d'un bon sistema sanitari. Gràcies i dono la paraula a l'autora Rubió perquè ens digui unes paraules. Gràcies i endavant, Olga. Hola, bon dia. Jo sóc Olga Rubió, sóc la responsable de l'equip d'experiència pacient. Dir-vos que a mi em fa molta il·lusió estar aquí avui presentant aquesta idea, aquesta oficina promoguda pels pacients i pels cuidadors, perquè enllaçant una mica amb el que deia el doctor Campistol, no, és una forma d'innovar i de transformar el sistema sanitari, no, incorporant la veu del pacient, la veu dels cuidadors
i posant eines per poder millorar la gestió de la seva malaltia. No? Aquesta és una idea que va sorgir, que bueno, jo estic aquí avui, però qui té el mèrit és el doctor Escarravill, no? I l'equip d'experiència pacient per tota la feina que han fet fins ara, i que va sorgir arrel de la setmana d'intercanvi d'experiències, no? On vam veure que pacients, doncs, aportaven eines per gestionar el seu dia a dia, la seva malaltia, no? I això és una idea molt bona, no? Incorporar la veu dels pacients, la veu dels cuidadors, perquè els professionals tenim una visió de la malaltia, una visió de la situació que és complementària amb la visió dels pacients, no? I com diu el doctor Escarravill, que em remeto amb ell amb aquesta cita que m'agrada molt, no? Si nosaltres preguntem als pacients però després no prenem acció, això no és ètic, no? Llavors, hem de prendre acció. Vull dir, si nosaltres preguntem als pacients que hi ha millores i no les implementem, doncs no ho estem fent bé, no? Llavors, en aquest sentit, l'oficina que incorpora aquesta innovació és una acció, no? Jo en aquest sentit felicitar l'equip, donar-vos les gràcies a tots per ser-hi avui, i en especial als pacients, que segur que tenen pacients i cuidadors, que segur que tenen moltes coses que dir i que aportar i de les quals aprenem dia a dia. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Olga, moltíssimes gràcies, doctor Rubió, i té la paraula la doctora Línia Williamson, del Departament d'Innovació de l'Hospital, que ens dirà unes paraules. Adelante, Línia. Sí. Bon dia a tothom. Voy a hablar en castellano porque no, todavía no puedo hablar en catalán, pero ya pronto me escucharán. Esperemos que pronto. Sí. Soy Lina Williamson, soy responsable del emprendimiento en el hospital, que es una nueva área que estamos impulsando. Esta idea nació, de pronto contarles un poco cómo nació esta idea. El año pasado, cuando hicimos la semana de experiencia del paciente y nos han invitado a participar desde el punto de vista de innovación, y hemos creado una feria de innovación. Esa feria eran unas carpas que estaban a la entrada del hospital, en la parte de atrás, en donde nuestros inventores enseñaban lo que habíamos hecho. Impresiones 3D, y bueno, entonces los pacientes entraban y podían explorar y podían tocar. Y cuando estábamos en la tarde, que estábamos con los fisios, había muchos fisios y enfermeros, entra un paciente con unos bastones, y en la punta de esos bastones tenía un diseño de una especie de, como de casco de caballo, o sea, más o menos la figura, y se había inventado un sistema para introducirlo dentro del bastón, y era como giraba, ¿no? Entonces eso le permitía tener una fase, una superficie más grande de apoyo en la parte de abajo, y además le facilitaba su movimiento. Eso él se lo inventó porque empezó a tener problemas en los hombros al tener las muletas, y entonces él dijo, bueno, yo me voy a inventar algo. Este señor es un cocinero, nos ha dado, claro, estábamos todos encima como no podemos creer lo que se ha inventado. Entonces ahí fue cuando dijimos, ¿y si abrimos una oficina del paciente donde nos traigan las invenciones? Nosotros tenemos todo el sistema operacional y estructural dentro de este hospital para llevar la innovación desde idea, desde que hay una rara idea, hasta el estadio clínico, hasta comprobación de que sí funciona. Obviamente el doctor Escarravill, que es tan proactivo, ya esto, que esto me pasa aquí un montón, y por eso me gusta tanto estar en este hospital, porque traes una idea y en un segundo está hecha. Entonces, con el equipo del doctor Escarravill salió la idea, el doctor Escarravill nos puso muy juiciosos a armar el programa, el protocolo, presentarlo, y aquí estamos. Y muy orgullosos de que esta idea, que ha nacido gracias a un paciente, nos ha inspirado. Queremos que las puertas del hospital estén abiertas para todos los ciudadanos, porque yo diría no pacientes, sino ciudadanos, que nos traigan las ideas sin necesidad de que sean tratados dentro de nuestro hospital. Molt bé, Lina, pues muchas gracias. Gracias por haber participado también en la generació d'aquesta oficina d'innovació de pacients i ciutadans. I bueno, jo crec que és una gran idea, que estic segur que al final tots tenim creativitat
Repeteixo, tots som pacients, tots tenim idees i tots tenim capacitat d'innovar i de millorar les coses. En aquest cas, aquesta persona, aquest cuiner, doncs segur que molts de vosaltres i molts altres pacients i cuidadors ho tenen, perquè, repeteixo, ho estan veient cada dia i al final un mateix sap que amb aquelles crosses tens dificultat, que acabes amb un mal d'espatlla i, per tant, aquesta mobilitat et pot permetre doncs, evitar aquests problemes. Gràcies, Lina, gràcies, Olga. Jo crec que donem la paraula al mestre que moderarà la primera taula. Moltíssimes gràcies i que tinguem molt bona sessió. Gràcies. Gràcies. Molt bé, bon dia, gràcies per ser aquí, gràcies per les paraules amables. Aquí hi ha un personatge que avui no parlarà, però que també juga aquest paper, que és el doctor Joan Fernando, que està fònic i no podrà parlar, però vull dir que juga aquest paper. Jo la primera pregunta que em faig és si és lícit parlar d'un tema que no en saps. No? Aquí hi ha tota gent d'innovació, gent que en sap molt i tot això, i jo dic, home, jo el segle passat em vaig especialitzar en pneumologia i una de les coses que fèiem era mascaretes fetes a mida en pacients, en la qual les tires que... No. Tu mateix. Gràcies, Doncs fèiem unes mascaretes que els pacients van ajudar a dissenyar, això l'Ion, no ho vaig fer jo, feien servir gomes de roba interior femení, fèiem una mascareta i tot allò, i anàvem creient, i en aquella època la gent ja inventava, perquè aquestes mascaretes, les primeres eren molt dures, i la gent s'inventava 24 coses. Per tant, jo que era pneumòleg i que vaig treballar amb això, i ara no ho soc, jo soc de l'època dels 600, És a dir, que l'únic interès que puc tenir aquí és que encara soc curiós. I el tercer interès és dir, home, jo crec que si parlem de l'oficina d'innovació és perquè som coherents. Si ser coherent vol dir no és el que dius, sinó el que fas. I nosaltres fem un munt de coses amb pacients i sempre posem el patients included. I per ser coherents, perquè no posem això també? Perquè no posem també aquests elements d'experiència de pacient? No? I aquí, amb el doctor Campistola, hem discutit moltes vegades per què l'hospital s'ha de preocupar de la innovació en la prestació de serveis. D'innovació en fem molta, ho fem molt bé, hi ha moltes coses, però crec que hi ha tres raons perquè ens ocupem d'això. Una és ideològica, com volem atendre les persones, volem ser paternalistes o volem ser deliberatius. La segona és volem ser sostenibles. Segurament hem de pensar serveis que portin valor i que a més siguin sostenibles. Però la tercera pota, i és per la qual estem aquí, és que una manera d'innovar és innovar la prestació de serveis. I una altra és la tecnològica i una altra són els fàrmacs. Per tant, jo crec que és coherent amb el que nosaltres fem. Fer tot això és coherent amb la nostra idea de dir ens preocupa la seguretat, ens preocupa l'efectivitat, ens preocupa l'experiència de pacient, però estem enfocats en necessitats no cobertes. I per tant, aquest és un discurs en el qual té sentit allò que fem si ens enfoquem a necessitats no cobertes, a identificar-les, a veure com ho podem resoldre. No? I això hi ha a la clínica Mayo, i gent que en sap, diu el problema no és la innovació en el coneixement, el problema és la innovació en la prestació de serveis. I aquest és un element clau, no?, que hauríem de treballar. I en el món que ens movem hi ha dos enfocs, no? Jo vull o jo necessito. I que el jo vull és la innovació en serveis generals, jo vull un restaurant o una pel·lícula, o jo necessito una mamografia. És diferent, no és el mateix. No? I per tant, aquí és on l'experiència del consumidor, de l'usuari, del pacient, de qui sigui, és extraordinàriament important. I tenim moltes innovacions tecnològiques, de procediments, però tenim moltes innovacions de fa temps que són de canvis en l'organització de prestació de serveis. La ventilació mecànica a domicili, jo ventilava malalts a domicili l'any 1987, no era cap innovació tecnològica, fèiem servir les màquines que ja existien. La innovació és la manera de prestar el servei, però passa el mateix amb les cures pal·liatives, amb la cirurgia major ambulatòria, amb l'hospitalització a domicili. O sigui, aquí és la manera de prestar el servei. La cirurgia major ambulatòria és gosar-ho per a algú i enviar-lo a casa el mateix dia. Però la cirurgia és la mateixa, no canvia. I per tant, aquest és un salt molt important. El segon salt que jo crec que es produeix en tot això que estem fent
és que la manera clàssica és jo tinc un producte i el consumidor final el rep. Si nosaltres pensem en serveis, potser el canvi és més d'ecosistema. Jo tinc un producte i el poso a l'ecosistema i allà interactua. I això no és el mateix, és una mica diferent. I per tant, una cosa no treu l'altra. És a dir, hi ha una colla de productes en la qual van directament al consumidor final i està molt bé, i ha de ser així. I n'hi ha d'altres que els posem a l'ecosistema. Aquest és un aspecte que jo crec que és interessant i quan parlen de tot això, la gent que no en sabem i ens ho comencem a mirar, diuen, home, tot això de la innovació en la prestació de serveis té a veure amb la participació de les persones afectades. Sempre hi ha múltiples actors, amb el qual hi ha un factor de riquesa i de complexitat. Hi ha tecnologia, evidentment, innovació en la prestació de serveis no vol dir absència de tecnologia. Hi ha una cosa que la literatura en diu la pràctica social, no vol dir la integració de diversos elements que milloren el servei. No és una cosa única, sinó que hem d'integrar coses. I això són característiques que donen una mica això que fem. I els clàssics, pels que no en sabem, que ho hem après en aquests articles, diuen, escolti'm, la innovació en la prestació de serveis hem de fer serveis simples, simples i barats, que no cal que siguin perfectes, han de ser prou bons per l'objectiu que volem, és a dir, hem de cobrir necessitats. Aquests productes, serveis que nosaltres fem, han de ser escalables i replicables, els estudis pilot no tenen sentit. I hem de fer que estiguin enfocats a solucions, és a dir, que evitem el malbaratament. Per tant, tenim algunes guies de com hauria d'anar això de la innovació en la prestació de serveis. Com a mínim tenim algunes pistes. I també hem d'entendre que la idea de valor no és la mateixa per tots els actors de l'ecosistema. És a dir, els pacients, doncs, per valor, diran la capacitat de triar, la participació en les decisions i la informació. Els que estan en el camp de la governança diran el bundled payments, no? De dir de quina manera tenim millors resultats a bon preu. Els professionals diuen èmfasi en la millora contínua. I és lícit, és tot, no? En aquest article els autors diuen hi ha una quarta visió, que és la visió crítica. Diu, i les dades no ens ho expliquen tot, necessitem també la narrativa. És molt important explicar històries i explicar per què acabes de fer. La Lina ha fet una narrativa, no? Ens trobem un senyor que porta una cosa d'aquestes i el Joan, la Lina i jo prenent cafè diem, hosti, per què no fem l'oficina d'innovació? No? És a dir, que la xifra és una cosa, però després hi ha la narrativa per entendre, perquè si no és molt difícil d'entendre les coses. I al final, i acabo jo amb això, hi ha molt poca literatura sobre participació de pacients en la innovació. Segurament està infrareportada, diu aquest article, però hi ha molt pocs articles que ens diguin que els pacients han participat en la innovació. Aquest és un article que he trobat i, curiosament, només hi ha 20 innovacions reportades per pacients. Que es reconeixi... I la meitat d'aquestes reports són de Patients Like Me, que és l'associació aquesta de... i de do-it-yourself amb el plan que és artificial. És a dir, està molt acotat. Jo no hi he entrat a fons i no conec com són i no és el motiu de discutir, però el missatge és hi ha poca literatura que reconegui la participació dels pacients en el tema de la innovació i això podria ser una altra de les funcions de l'oficina. No? I com a què podria fer l'OPIC? No ho sé, ens ho explicaran en Joan i la Lina després, però jo entenc que haurien de participar en la recerca, els pacients des de l'inici, hi hauria d'haver feedback, el nostre Living Lab està obert per poder rebre aquest feedback d'impressions, i podria haver una col·laboració directa amb la indústria, amb els dissenyadors, i després ens poden ajudar a la disseminació, no? És a dir, que jo crec que hi ha un aspecte d'altaveu i de transmissió de tota aquesta informació. Però tot això són coses que hem d'anar creant. Res, només aquesta és una mica la introducció per veure per què, des de la perspectiva de pacient, algú que no sap innovació i que no n'ha fet mai, té interès en ocupar-se d'aquest tipus de temes i quins argumentaris podem posar sobre la taula. Ara, per continuar amb aquesta taula, tenim la participació de la Pilar Navarro, que és directora de projectes de FENIN, si vols pujar, la Cristina Bustillo, que és cap de Transformació Digital de TIC Salut, la Montse Moarra, que és directora d'Estratègia en Salut de l'Aquas, i el David Marí, que és director de Digital Health d'Eurecat. Hem fet una taula que no els hem volgut marejar, però sí que ens interessava molt tenir la seva opinió i el seu punt de vista d'això, perquè entenem
que nosaltres, des de la perspectiva d'experiència pacient, des de la perspectiva d'hospital, tenim biaixos. I tenim biaixos que són doncs, el biaix del miratge de la tecnologia, el del fàrmac, el de el no sé quina història. I llavors, amb ells, el que els hi hem demanat és enfoquem-nos en això. L'esquema de la sessió, ells faran aquesta taula rodona, ens explicaran això. Després una pacient ens explicarà com han fet una innovació des de la perspectiva d'usuaris i pacients. I al final la Lina i en Joan ens explicaran una mica què pretenem amb aquest tema de l'oficina. Però comencem una mica per emmarcar les coses. La primera cosa que us demanem és que breument ens digueu quin és el vostre punt de vista. Perquè tenim quatre punts de vista, els coneixem tots, som amics, però vull dir que vivim en pisos diferents. No? Pilar, tu mateixa. Molt bé. Jo simplement agrair la participació i la invitació que el doctor Escaravill i l'oficina d'innovació del pacient ens ha donat. Des del punt de vista de FENIN, que sabeu que és la Federació Nacional de Tecnologia Sanitària, nosaltres aplaudim aquesta idea perquè no pot ser d'una altra manera, és a dir, si sapiguem els pacients podrem detectar millor les innovacions que hem de fer i també una cosa molt important de cara al món econòmic i empresarial, que és calcular la demanda que existeix realment per poder, en aquest cas, que la innovació passi a mercat i sigui una innovació totalment encertada. Nosaltres des de FENIN, el motor és el que és la innovació. Si passes la següent, és molt ràpid. Nosaltres tenim i representem un volum aproximadament d'unes 1.000 empreses, 500 d'elles són fabricants, amb la qual cosa el poder d'impacte dintre de l'ecosistema en quant a fabricació és bastant important, i també tenim una visió molt important de cara al món de lo que és la innovació. I és tan important que nosaltres, per exemple, dintre de FENIN tenim un departament, una estructura, sabeu que nosaltres estem estructurats per 12 sectors que tenen totes les patologies i també tenim una visió cap al món de les startups. I en aquest cas hem detectat que dintre del nostre ecosistema de startups hi ha 3 startups que ja estan començant a tindre aquesta visió de cara a incloure a la visió del pacient dintre de la seva proposta de valor. En aquest cas, la proposta de valor és molt important i hem visualitzat com 3 petites startups, perquè veiem ja com la gran patronal també està acollint aquest món i com està acollint aquest desenvolupament. I com a final, simplement, hem fet una recerca sobre quines serien les línies per començar el debat, una mica, quines serien les línies que s'estan oferint des de lo que és les oficines d'innovació de pacients, que existeixen molt poques iniciatives, i aquesta és una de les grans iniciatives que existeix, perquè hem fet una mica de mapping a nivell europeu i realment no hem pogut tindre un homònim, no? algú que s'assembli. No? Llavors és felicitar el clínic per aquesta iniciativa. I també és molt important totes les coses que es llegeixen en la literatura. No? La retroalimentació i l'experiència personal, el disseny col·laboratiu, la participació en la presa de decisions, la tecnologia i l'autogestió, les comunitats de suport, cuidadors en aquest cas són molt importants, i l'educació i la promoció amb la salut, així com l'adherència al tractament, que per mi l'última part és la més important. Perquè si la innovació ve dels pacients, l'adherència és molt més ràpida i senzilla que no dissenyar tot això. I des de FENIN doncs, estem molt agraïts per aquesta invitació, per aquesta taula. Ens fiquem a disposició de tot l'ecosistema per intentar que aquesta innovació es faci realitat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Cristina, com ho veieu des de TIC Salut? Hola, bon dia. En primer lloc, volia també donar les gràcies. Les gràcies per convidar-nos, però també les gràcies per crear aquesta oficina d'innovació. Crec que és un pas valent i que ens beneficia a tots en clau d'ecosistema, com dèiem abans. Des de TIC Salut Social ens dediquem a transformar i ens dediquem a innovar, fent servir les tecnologies com a palanques una mica de transformació i per crear doncs, nous models de serveis, nous models relacionals entre el sistema de salut o atenció integrada de salut i social i els ciutadans. En aquest sentit, treballem molt amb els pacients i per nosaltres és peça clau incorporar-los des de l'inici doncs amb eines com el disseny col·laboratiu, la cocreació i en aquest sentit ja tenim una trajectòria de col·laboració amb l'Observatori, per exemple, d'experiència de pacient del clínic. Però aquest pas més que heu donat amb innovació per nosaltres és clau, perquè nosaltres ens dediquem a ajudar-vos, no?, amb aquesta tangibilització, que aquestes idees
puguin arribar a tangibilitzar-se i a escalar-se en el sistema de salut. I això és molt important, perquè al final, abans ho deies, no és fàcil trobar iniciatives similars, perquè sabem que ho hem de posar al centre, però hi ha una part inicial que és la d'escolta, l'escolta del que el pacient ens ha de dir, que normalment la tenim vehiculada en el context d'un projecte, d'una cosa que volem observar o d'un tema del que volem aprendre. Però la riquesa que hi ha allà moltes vegades no ens arriba. I entre els que estem a l'ecosistema, no? Al mercat, doncs això, volent pivotar, prototipar per poder escalar i implementar. Aquesta part d'escolta, vosaltres, aquesta capacitat que tindreu des d'aquí de rebre això, penso que serà un pas molt, molt important per gent com nosaltres. La nostra visió és que tenim el pacient al centre, sempre amb tots els projectes, com no podria ser d'altra forma. Us necessitem a tot l'ecosistema i a tot el sector per apropar-nos a aquests pacients, per apropar-nos a aquestes necessitats. Però començar abans, amb aquesta oficina d'innovació, jo crec que és clau per tangibilitzar i per vehicular aquesta escolta. Gràcies per venir. Ara, Montse, com, des de l'Aquas, com veieu aquesta posició? Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-nos a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya a estar aquí avui. Nosaltres, bé, ja comentem que des de fa molt de temps, no?, que involucrem els pacients, la cocreació, la detecció de necessitats, amb la compra pública innovadora, amb eines i amb recomanacions que fem des de sempre. Ara bé, això és un pas més endavant, jo diria, potser, no?, passar de ser un hospital que fa innovació a un hospital innovador, no? És a dir, això passem, no?, de que els pacients, no?, que amb tota l'estructura que teniu a dintre, no?, de l'Observatori d'Experiència Pacient, que teniu una estratègia completament doncs, robusta, amb un desenvolupament de processos, amb unes metodologies de cocreació molt estables, doncs ara, no?, a més, aquest pacient, no?, que estava, no?, intervenint en aquestes metodologies passa a primer pla, passa a ser la veu i a ser protagonista d'identificar aquestes innovacions. Absolutament és molt de valor això. Com a agència d'avaluació sí que ens toca dir, potser aquí l'interrogant són les mètriques, no? És a dir, no?, la gran aquí, no?, vull dir, on estaríem, no?, en quin llindar dels indicadors, de variables, per saber o medir mínimament això, no? Aquest seria, jo crec, un repte, no? Vull dir, tu vas dir, no hi ha molta, no?, literatura, llavors dius, bueno, llavors com ens hem de moure, no? A on hem de posar, no?, el límit de dir, això com ho mesurem, mesurem, i si ho mesurem, amb quin indicador impacta sobre què, no?, i que és allò on volem arribar. Molt bé, moltes gràcies. David, i vosaltres des d'Eurecat, com ho veieu? Bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació, per tenir Eurecat també aquí en aquesta taula. Eurecat és un centre tecnològic, som el primer centre tecnològic de Catalunya i eminentment ens dediquem a la recerca. De tota manera, tenim aquesta recerca més d'investigació, no?, de bata blanca, però també tenim una recerca aplicada i nosaltres, i concretament des de la meva unitat, que és la Unitat Tecnològica de Salut Digital, fa temps que estem treballant en tecnologies digitals, són l'experiència de pacient i la visió del pacient cada cop és més clau. Abans comentava amb els participants de la taula que nosaltres el que ens estem donant compte és que cada cop en els projectes que estem fent de recerca tenim una fase de treball cada cop més gran on s'implica els usuaris del que fem. I els usuaris, evidentment, en les solucions que nosaltres fem són pacients, poden ser també professionals, però també són pacients. I després també hi ha una part molt important, no només en la part de definició dels productes i sistemes, sinó en la validació. Això pel que parlem del projecte, però és que hi ha també una qüestió molt interessant, que és entendre que la innovació en producte i en servei, jo penso que no s'acaba mai. És a dir, cada cop que posem en marxa una iniciativa o introduïm un producte, sempre tindrem feedback o retorn o comentaris dels usuaris que ens diran si allò va bé o si allò no va bé. I al final, la mesura real de l'impacte que tenen els projectes que fem és l'acceptació que té tot això, no?
Per tant, crec que és molt interessant el fet de poder formar una oficina com la que esteu fent aquí per tenir sobretot cada cop més la perspectiva dels usuaris reals que són els que ens mesuraran l'èxit de les nostres iniciatives. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres ja no hem preparat. Ja no hem preparat més coses formals. Sí, oi? Que sí que se sent. No hem preparat més coses formals, i per tant, si teniu alguna pregunta, aneu-la pensant, perquè podreu preguntar el que vulgueu. Jo, per trencar el foc, ara anem a base de les preguntes, a tots quatre us diria, quina credibilitat té la innovació feta per persones no expertes? És a dir, quan nosaltres estem parlant de que els pacients han d'innovar i que portin coses, això és creïble? Com ho veieu? Fins a quin punt té credibilitat aquesta innovació? Nosaltres, des del punt de vista del que és la indústria, el que és una credibilitat molt forta respecte a la dimensió de la demanda que he comentat abans. És a dir, és molt important que arribin les innovacions aplicades. És a dir, des de la indústria cobrim tot el ventall, des del diagnòstic fins a el que és la cura, i tindre aquesta interacció és molt important per determinar què és la prioritat i quina és la demanda que existeix. Jo crec que tota. Vull dir, des d'un punt de vista de qui pot aportar una innovació, jo crec que tothom. Tothom. Abans la doctora Lina explicava aquest cas tan maco, no?, d'aquesta persona que es va modificar el bastó que tenia. Però és que és així realment. Nosaltres el que pensem, i com a proveïdors, no?, de solucions digitals, és que al final, tot el que és la innovació té dos grans components, nosaltres pensem. Una és el fet de tenir una gran massa d'informació que es pugui compartir, i això ho veiem avui en dia. Si aneu a internet, a YouTube, i busqueu tutorials de milions de coses que hi ha, vull dir, la gent comparteix la informació, i això és molt important perquè es creen comunitats al respecte de poder i voler millorar una idea o una iniciativa. I després també hi ha una altra part que és molt important, que és la comunitat. I fer créixer aquesta comunitat i posant aquestes dos parts, no? Per una part la informació i després una comunitat potent, fa que la gent s'engresqui, és un caldo de cultiu fantàstic per la innovació. Però, clar, diem, qui pot arribar a innovar? Pues, per nosaltres, qualsevol persona. Alguna opinió? Sí. Al final, o sigui, un procés d'innovació, com sabem tots, té moltes fases. Llavors, la pregunta que ens llences és la credibilitat, si aquesta innovació ve d'algú no expert. Jo m'atreviria a dir que inclús la innovació que ve de la gent no experta és la més valuosa als equips. Per això sempre anem a buscar els usuaris dels serveis, els pacients, a la gent que realment té la necessitat. Perquè al final, quan emergeix una innovació, que moltes vegades el que és un procés on emergeix quelcom, és quelcom que ningú havia vist d'aquella manera. Davant d'algú que tots veiem, i arriba algú que ho veu des d'un altre lloc i la mirada dona lloc a una cosa diferent. I allà hi ha la innovació, que pot ser un producte, un servei, un procés. Llavors, el que necessitem és aquesta mirada, i aquesta mirada ha de ser d'algú extern, d'algú que no sap i que, per tant, té aquesta frescor, no?, aquesta valentia de poder fer un statement, no?, un insight, no?, que diem en recerca, de poder arribar a la troballa que algú expert està tan contaminat que no seria capaç de veure. I aquesta és la màgia d'incorporar les persones no expertes, tan necessàries en els processos des de l'inici, com hem dit molt. Per tant, per mi, fonamental. Ho haurem d'avaluar, no? Sí, això també, sí, sí. Espera, em sembla que... Sí, era una part de pregunta i també d'afirmació, que crec que l'error és que diem persona no experta. O sigui, no experta en què? Perquè molts cops, quan pensem en un pacient, ja pensem que és una persona que no sap res, i aquesta persona té una formació darrere que potser és 3 vegades superior a la de l'altra persona, o potser coneix molt més o és experta en temes. O sigui, jo és que comparo quan la gent
entra a una residència d'avis, no? O sigui, sembla que aquella persona ja no té història, ja no té vida, i se la tracta com un nen petit i no serveix, i no sap res. I un pacient pot saber moltes coses i pot aportar molt més al sistema amb aquesta frescura, i realment són coses que no s'havien pensat, perquè al final un metge pensa en la seva capacitat de metge, o sigui que l'altra persona, a més de ser pacient, pot tenir una formació que l'altra persona potser no té. I la meva pregunta és com es pot vehicular això per sobretot que arribi a fer-se amb aquesta implicació dels pacients i com deia la Montse, a medir quin és l'èxit. Com es considera que una innovació que s'ha proposat per un pacient ha sigut exitosa? Perquè per mi no és que sigui temes metges, o sigui, té que haver-hi una altra valoració. Bé, abans que res, jo m'equivoco moltes vegades, però en aquest cas, el de dir pacient no expert no és un error, és una provocació. Doctor Cadavid, crec que hi ha una pregunta. Bueno, no sé si... Sí, funciona. Un, dos, tres. Mira, jo tinc una opinió com a pacient. He estat un dissenyador de moltes coses. He fet moltíssimes coses a la vida. Tinc una gran experiència fent construint coses, fabricant coses. I us asseguro que com a pacient, els últims 3-4 anys que he tingut un problema seriós, ha estat impossible vehicular les idees que jo tinc cap a vosaltres. M'explico amb claretat? Ok. Ho dic perquè també ha de servir com una provocació. Ok? Penseu que el Big Mac de McDonald's el va fer un senyor que no sabia res del negoci. Ok? Einstein tenia una formació de matemàtica nul·la. Jo faig la relativitat, però comptant amb més gent, potser escoltant el senyor Gauss o el senyor Planck o el senyor qui sigui. Necessiteu un vehicle, una manera d'escoltar una miqueta més, perquè al final el pacient sap molt més del que li passa que vosaltres. Jo sóc diabètic des de fa relativament poc. Els metges de la diabetes saben molt menys que jo. No la pateixen. No em poden dir si veig o no veig taques, o si veig o no... El que posa als llibres no és el que em passa a mi. Llavors, en molts cops, jo veig tubos, màquines, andaderes, pollos, ara que no puc caminar gaire, cadires de rodes, per Déu. O sigui, hi ha una capacitat d'innovar coses dintre d'un hospital espectacular. No dintre de l'hospital, a dintre i a fora. Jo us pregaria realment que intenteu vehicular-ho de veritat. O sigui que una persona com jo, que potser ja tinc 60 anys, però els he passat fent les Olimpiades de Barcelona i tot el que heu menjat possiblement, molt del que heu begut, ho he dissenyat jo, clar... Potser podria dir, ¿por qué no lo haces de otra manera? A lo millor és una tonteria, però m'agradaria que hi hagués un vehicle per fer-ho. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. El vehicle és l'oficina, La porta oberta, Més preguntes. Fa relativament poc vaig estar parlant de l'associació del llavi Leporí. Com amb totes les malalties, hi ha graus. Els nens que tenen un grau molt important d'afectació no poden prendre ni la llet materna perquè no es poden agafar bé i molt menys un biberon. Ells han dissenyat una tetina i no hi havia manera, absolutament manera, que allò pogués tirar endavant. Per tant, com a sistema, fallem. Benvinguda a aquesta oficina a l'Hospital Clínic. Però també que tinguem tots ben clar que per una qüestió social creiem sempre que el coneixement és acadèmic i oblidem que hi ha un coneixement que és de la comunitat i que potser ja és hora que comencem
a baixar-nos del pedestal i començar a mirar al costat i reconèixer aquest coneixement comunitari i convertir-lo també a base de dades en coneixement científic i acadèmic. Gràcies. Alguna pregunta més? Tenim algun comentari? Bon dia, gràcies. El meu comentari o pregunta és més a nivell tècnic, no? De com es vehiculitzaran, no? Aquesta entrada d'innovacions a l'oficina, no? Si es fa com una espècie de call for proposals a inici d'any o si es fa com una priorització en participació ciutadana, i etcètera, no? Com es vehiculitzarà? Sí, gràcies. Després us ho expliquen l'Alina i el Joan. És a dir, que l'última part precisament és el que ells, l'Alina i en Joan Fernández, us expliquen una mica precisament aquest vehicle de tot això, que és molt obert perquè aquí no hi ha mapes, ens ho estem inventant, no? I per tant, el que hem d'explicar una mica és compartir amb vosaltres per veure com fem això. Més preguntes? Sí. Més que preguntes, enhorabona. Jo crec que és una iniciativa absolutament innovadora, que és començar pel camí del pacient, i us desitjo moltíssima sort, que és la sort de tots nosaltres, i un parell de reptes que veig jo que són importants. És part de la pregunta que fèiem fa un minut. El repte està per mi en que la gent ho conegui, perquè el món és molt gran i probablement la capacitat de comunicació és limitada, i és molt important que les persones sàpiguen que aquesta oficina existeix, amb la qual un repte. Segon repte, clar, tu estaves explicant el tema de la tetina, el labioleporino. El problema és que alguna empresa o alguna entitat té que finançar-ho, amb la qual també hi ha un repte aquí de financiació, i és un tema que també s'ha de veure com es sostindrà el que tens que invertir amb aquestes iniciatives. I tercer i molt important és com valorar l'èxit o no. I probablement l'èxit es valorarà en coses que arriben a mercat i tinguin valor. Tot això per dir-vos que crec que la iniciativa és estupenda, però hi ha feina, hi ha moltes coses per fer i aquests reptes es tenen que abordar. Molt bé, moltes gràcies. Algú més vol preguntar o dir coses? No, jo tinc... Montse, vols dir alguna cosa? Sí, potser sí, ara que parlàvem... No, pot ser. Ara que parlàvem de com mesurar, no?, el tema de que arriba al mercat, home, jo potser discrepo una mica, no? Perquè hi ha un tema molt de benestar emocional al final, també. Llavors, bé, per això dèiem el repte una miqueta, no?, de com mesurar-ho, no?, i quina mètrica utilitzem, perquè al final no tot, no?, acaba de tenir un impacte, no?, en mercat o això, no?, o en economia, però... Si allò millora, no?, el benestar emocional d'aquella persona quan té qualsevol, no?, visita a l'hospital i millora a altres, no?, escalable, no?, no només, no?, sinó a la comunitat, doncs, ja és bo, no?, ja ho donaríem, no?, segurament aquest tipus d'innovació com a endavant, no? Jo comparteixo, no?, una mica és el que dèiem de la narrativa, com a embolcall de totes aquestes històries, que això no és ni el més important ni el menys i s'ha de mesurar i a vegades costa, no? I una mica per continuar la discussió, ja us ho vaig avisar, és una pregunta trampa, però que ja us vaig advertir que us la faria. És a dir, demà al dematí què fem? Perquè, clar, tothom està d'acord, no? Sí. Tothom diu que ja està molt bé, que gràcies, moltes gràcies, però aquí el quid de la qüestió és demà al dematí què fem? Demà al dematí vol dir aquesta setmana entrant, no cal el divendres, però vull dir que la idea aquesta, demà al dematí, per millorar aquesta oficina, per d'allò, què fem? Va, què fem? També tothom, Bueno, què fem? Des de la nostra perspectiva, que és la indústria de tecnologia sanitària, i ho ha dit el Carles Cisternes, que està aquí, director de la delegació aquí a Catalunya, nosaltres estem amb les portes obertes, és a dir, ja tenim un sector que està totalment focalitzat a poder tindre aquestes innovacions via startups, evidentment, per poder donar credibilitat. I també tenim aquest vincle entre la startup i la gran empresa, que també nosaltres tenim grans corporacions dintre la federació, aquesta línia, perquè també es pugui intentar escalar i pugui ser lo suficientment. Amb la qual cosa nosaltres ens fiquem a la vostra disposició, manos a la obra, vamos a trabajar. Sí, jo crec que per la nostra part ajudar a donar a conèixer aquesta oficina, sens dubte. Vull dir, crec que la iniciativa és suficientment rellevant com perquè inclús altres sectors que ja estan treballant
amb temes d'experiència d'usuari i no sé, puc pensar per exemple amb els clústers, no, que hi ha a Catalunya, que n'hi ha de molts i molt potents, doncs que puguen conèixer aquesta iniciativa i sumar-s'hi. Nosaltres des d'Eurecat, per suposat, encantats de poder sumar a qualsevol tipus d'acte que feu, així que més que encantats de participar-hi. Només breument, per també tocar una mica els temes que es havien sortit per aquí, no? Aquí havien comentat abans el tema de quan una innovació es mesura l'èxit, no? Aquí també que ho comentava la Mercè. Jo crec que és al final quan es fa servir, va bé. És molt resumit, però al final és que quan aconseguim que una iniciativa s'adopti i s'adopti per bé, crec que és un èxit, per petit que siga. Després també han comentat aquest tema que l'he trobat molt interessant, de poder recollir tota aquesta cultura popular, no? Que respecte a totes les experiències d'utilitzar serveis, sobretot serveis públics, no? De dir com recollim això. Això podria ser molt interessant, una manera de vehicular, i crec que l'oficina podria ser un ens fantàstic per poder portar a terme tot aquest recabament d'informació. Avui en dia que estem parlant de temes d'intel·ligència artificial i el que volem són dades, la gent jo crec que en qüestions així estaria més que encantada de poder portar dades i dades i dades. Sí, sí. I ja està. Montse, demà al dematí què fem? Demà al dematí nosaltres el que podem fer és una petita proposta, no?, de quines serien, no?, aquestes mètriques, una petita aproximació de quin seria, no?, bueno, doncs el marge, no?, que podríem tenir tenint en compte que, no?, s'està, no?, configurant l'oficina. I també l'exercici sobretot de les bones pràctiques, no?, el que dèiem d'extrapolar i escalar, no?, perquè tot allò que pogués sortir d'aquí doncs, pues, sigui fàcilment, no?, extrapolable i es pugui també conèixer i utilitzar. Això seria dues coses que haurien d'estar a dintre d'aquest full de ruta de demà al matí. Sí, des de TIC Salut Social, d'una banda la part de difusió que s'ha esmentat, donar a conèixer i incorporar-ho a tots els projectes, facilitar aquest accés a l'escolta activa d'aquest ciutadà i d'aquests pacients. I d'una altra banda, pel nostre paper a l'ecosistema, doncs, el que fem, no?, tangibilitzar aquestes innovacions, prototipar-les, tastar-les, portar-les a la pràctica i acompanyar perquè siguin escalables, avaluant-les, òbviament, però la idea és anar iterant de forma molt àgil per poder escalar aquestes solucions. Llavors, treballar, com ja esteu proposant, en clau d'ecosistema, perquè sols no podem, es tracta de poder treballar junts i és la manera d'aconseguir que això pugui escalar. Més idees per demà al dematí. Què fem demà al matí? Hola. Creieu que és possible crear satèl·lits? A part dels que ja són. M'explicaré millor. Jo crec que la millora o la innovació surt o té una partida amb la gent que realment sembla que no sap d'allò. Perquè la visió és diferent. Okay. Qui més està incorporat o de quina manera incorporem cèl·lules o satèl·lits que no tenen res a veure amb això? Dissenyadors, fabricants de no sé què, com els podeu juntar? De quina manera podeu crear petits, no sé, comitès, no sé com explicar-ho. M'explico? Esperit crític, teniu algun suggeriment per demà? Jo em sumaria a s'ha de donar a conèixer aquesta possibilitat. La gent del carrer no ho sap. Els que estem aquí sí, però la gent del carrer no ho sap. Per tant, a veure, medis de comunicació, els més potents, els hi hem d'explicar perquè ho transmetin. És a dir, o arriba a la gent en general o no arribaran les idees. Humilment, per aportar alguna idea. Potser en aquesta estratègia de comunicació també incloure les associacions de pacients, no? Que és un vehicle per arribar a molts pacients i també perquè bueno, les associacions estan enfocades a àrees terapèutiques o a patologies concretes, no? Perquè al final quan volem innovar és per
tinc una necessitat concreta perquè em passa una cosa concreta, no? No és que innovo en general, sinó que hem d'acotar molt bé quin és el repte, què és el que m'està fent mal, no? Pues si és la diabetes o si és una altra patologia. Llavors, penso que per aquesta via, no? Doncs ja, bueno, és com que guanyes uns, no? Uns passos. Jo crec que una de les coses que no hem d'oblidar és que sigui un procés fàcil i àgil. O sigui, perquè molts cops, i més quan som els pacients, ens trobem que són temes, o sigui, projectes o call for projects que són impossibles de fer per pacients que no estan en el sistema, no? I que hi ha moltes traves. O sigui, que jo crec que una de les claus ha de ser que sigui una cosa molt àgil, molt fàcil, i a partir d'aquí doncs, ja que vinguin totes les ajudes externes i els equips multidisciplinars. Crec que ha estat molt encertat aquest fet, no, de que sigui simple, perquè això és superimportant, i replicant models de hubs d'emprenedoria, no, que tens, no, l'incubator i després l'acceleradora. Llavors, clar, per l'incubator, no, és a dir, per el que són les idees, tot és més senzill, molt més fàcil, no, tot i que tot té cabuda. Llavors, després sí que veus quines idees, no, quins projectes poden passar a la següent fase, més d'acceleradora, on hi ha tota la, no, els requeriments, els requisits, hi ha un altre nivell de complexitat, no? Llavors, bueno, crec que això es podria extrapolar. Això ho intueixo, però ells ja ho expliquen millor. Alguna cosa més? Jo, des del punt de vista professional, crec que hauríem de fer autocrítica i escoltar més els pacients. Perquè el que heu dit abans, no? L'experiència o sigui, una cosa és l'expertesa del pacient amb la seva malaltia i una altra cosa és la expertesa del metge en el coneixement, no? I a vegades no escoltem prou aquelles necessitats no cobertes que tenen les persones i que et diuen, no? Podríem fer-ho millor d'aquesta banda i tu estàs al paradigma aquest de lo més mèdic o tecnològic o professional, no? Llavors, això és una cosa que jo crec que demà al matí podríem fer els professionals, bueno, els professionals i els no professionals, no? Escoltar més els pacients. Molt bé. Algun suggeriment? Joan, vols transmetre alguna cosa? Si m'ho envies un WhatsApp, ho fem. La confiança a vegades és... escolta, jo com a síntesi, o sigui, jo crec que ara us vull passar la pilota a vosaltres. És a dir, jo crec que hem discutit tota una colla de coses i hi ha una cosa que heu dit que és les connexions, i ens haureu d'ajudar. Per tant, us passem la pilota. Hi ha un altre tema que és la difusió. Nosaltres prepararem un resum de tot això i prepararem materials i ja ho farem tot, però ens heu d'ajudar a la difusió. Montse, el de les mètriques, col·laborarem amb el que sigui, però vull dir que jo crec que em sembla que és molt important, eh? Però crec que hem de donar dues voltes per veure com ho avaluem, perquè hem d'ajuntar mons diversos. Vull dir, és el món de la indústria té uns criteris d'avaluació que no podem deixar de banda, el món tecnològic el té, els pacients tenen el seu criteri. Jo crec que és un repte, perquè no hi ha estàndards, no sabem què és el que està bé o que està malament, vull dir, de vegades una mica és millor que res, no? I per tant, jo crec que aquest és un repte molt interessant, no? I després la idea aquesta del prototipatge i d'avançar, jo crec que és un altre deure que ens heu d'ajudar vosaltres, de que la teoria la portem a la pràctica, perquè si no ens quedem amb la idea brillant o amb la idea no sé què, doncs no ho compra ningú, bueno, doncs potser ens hem explicat malament, no? O potser ho hem provat malament, o potser no hem demostrat d'una manera clara que allò funciona, que és necessari, no? I pot ser que no tingui benefici econòmic, doncs llavors el sistema de salut haurà de dir que com ajuda, no? No ho sé, ho estic inventant. Però jo crec que de tot el que heu dit, home, el tema de la simplicitat és fonamental. Jo crec que independentment de cada cosa que fem, si ens compliquem la vida no ho farem bé. Crec que és un bon missatge que hem d'entomar d'aquesta idea. Jo crec que amb això ens donen algunes condicions pràctiques perquè no demà al dematí, però en els propers dies puguem actuar en aquest sentit. Volies dir una cosa? No, només està afirmant. Ah. El tema del canal és important. Però sobretot la mètrica, jo crec que la mètrica
És per la gravació. Ok. Doncs bueno, primer el canal, com arribar realment a fer la gestió més curta, el més curta possible. Hi ha molts pacients a moltes habitacions, hi ha moltes consultes, jo crec que és relativament fàcil preguntar-los té o ha tingut alguna idea al respecte de la seva pròpia, pues, el seu propi problema, la enfermetat o la comunitat que representa, pues, tota aquesta gent que pateix un mal determinat. Però també el tema de la mètrica. A mi, si m'encantaria, no sé si es pot, però m'encantaria veure-ho de prop i ajudar, perquè crec que hi ha una part intangible que és la felicitat o el benestar o simplement no sé, algo que no és econòmic, que no té un valor físic, que crec que és més important inclús al final que si té molt èxit o no té tant èxit. Una mica de felicitat crec que val molt. Segur que com a concepte toca, el debat que hem de fer és quin pes té cada cosa i com les col·loquem a la balança, d'acord? Hi ha algun tema més que volguéssiu tocar, que tenim l'oportunitat aquí de discutir una colla de coses? Bueno, no, sobre todo es un tema que aparecerá luego, ¿no? Cuando hay una idea, sea de quien venga, de un paciente o de donde sea, ¿no? Pero que hay una idea, empieza un proceso en el que vamos a intentar hacer una innovación, un proceso de evaluación, va a haber métrica, un montón de cosas. Todo esto es un proceso dentro de la innovación, que ya la gente que hacemos innovación lo conocemos. Pero hay otro punto en el medio, que es que cuando la innovación viene del paciente, cuando no sale dentro de un hospital y te tienes que hacer un partner ya sea tecnológico, ya sea universitario, ya sea científico, va a haber una transferencia de conocimiento acá, ¿no? Este es un punto en el que yo creo que en una oficina como esta va a haber que tratar, porque es el punto en el que España está en general, en toda España, hay una dificultad muy grande. Es decir, nosotros no podemos tener a los pacientes para sacar ideas sin más. Esto no es una opción. Los pacientes, yo creo que tienen que ser co-creadores, y co-creadores es sinónimo de transferencia del tipo que sea. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea y tenemos una startup y hay que hacer una transferencia a determinados supercentros con un montón de jerarquías, una startup por ahí tiene 6 meses en caja de vida y ese centro tiene 1 año para hacer un trámite. Este es un punto en el que, si queremos que esto funcione, creo que va a haber que trabajar en general, en las instituciones en general. Facilitar estos procesos. A veces simplemente no son fáciles por burocracia o porque no está primero en lista en lo que tiene que hacer algunas de las personas que están dentro de ese departamento. No es mala voluntad, es simplemente que la cuestión de los tiempos, que van tan descoordinados, sí que hace que muchas veces este tipo de innovación que sale del paciente quede descolgada o fuera de lugar. Nada, es como un pequeño consejo, un tema a tener en cuenta. Moltes gràcies. Teniu algun comentari final? Jo, un comentari també respecte als reptes de la innovació. Crec que el doctor Escarravilla abans ha tocat també molt adientment el tema de la innovació en serveis. Clar, jo que vinc d'un centre tecnològic i treballem en tecnologia i hem fet puix de tecnologia, avui dia jo crec que nosaltres detectem que no és tant el problema tecnològic. És a dir, arribar a casa del pacient perquè aporti dades, perquè comparteixi, no és un problema. Hi ha moltes empreses que ho fan. El problema és més amb l'àmbit de servei assistencial. I jo crec que aquí hi ha d'haver una transformació molt gran els propers anys. Per tant, hauríem de ser capaços també d'aprofitar aquesta experiència de pacient per fer una reflexió profunda sobre com funciona el sistema i com volem canviar també aquests serveis. Crec que això és un tema clau, absolutament clau. Molt bé. Doncs, si no tenim res, moltes gràcies per haver vingut. Us heu equivocat, perquè us perseguirem i us demanarem coses, però en qualsevol cas, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Encantats, moltes gràcies.
està enxufat el micro. Tens els de... Aquests, no? Molt bé, doncs seguim. Ara parlarem de la perspectiva del pacient en la innovació de servicis. Lo presentarà María Constanza Lucero, que és directora mèdica de Biel Glasses. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? Perdón, perdón. Vale, a ella le hemos preguntado cómo hubiera encajado la Oficina de Innovación de Pacientes en su proyecto. ¿Si quieres, María? Sí. Vale. Perdón, es que tenemos un problemita técnico hablando de innovación y tecnología. Esto pasa cada vez. Me lo van a pasar. Perfecto. Vale. Bueno, yo soy Constanza Lucero. Primero me voy a presentar un poquito y contarles un de... Llevo sarrón también. Gracias. Empiezo otra vez. Mi nombre es Constanza Lucero. Primero voy a presentarme un poquito y contarle, agradecerles por estar aquí, contarles por qué estoy encantada. Yo soy, ante todo, madre de dos niños preciosos. También soy médica. Me formé aquí en el Clinic. Estuve un montón de años porque después hice dos becas, después el doctorado con la Universidad de Barcelona, y bueno, me eché acá en estos pasillos haciendo guardias unos 10 años. Así que digamos que conozco muy bien cómo funcionan como centro, y bueno, y aparte de hacer mi sistema de residencia, después hice una parte de investigación que también me ayudó mucho a todo lo que les voy a contar que hice después. En un momento me encontré con una situación personal y con las ganas y el entusiasmo de cambiar un poco mi perspectiva profesional, y sobre todo me encontré con una necesidad. Y en este momento, bueno, salí del Clinic y empecé, digamos que salí de la asistencia, del VIH, de la investigación, de los papers, del factor de impacto, etc. Y me puse a hacer algo nuevo y aprender cosas nuevas. Y empecé a hacer innovación. Primero por una idea que surgió y que fue una necesidad de hacer algo que no existía en el mercado y que al final fue innovar. Y evidentemente me fui formando en todo esto durante los últimos 8 años, ¿cuántos años? Y al final ahora me dedico a la innovación de centros sanitarios. Yo sobre todo estoy en procesos de sanidad. Que evidentemente trabajamos con la parte tecnológica, porque es lo que decíamos, es que van de la mano, aunque no sea indispensable, pero la empresa que tengo es de innovación tecnológica. Empecemos. Bueno, les cuento, a mí me pidieron que haga una presentación sobre todo desde perspectiva de pacientes, ¿sí? De por qué hacemos lo que hacemos, de dónde venimos y un poquito cuál fue el proceso que tuvimos que hacer para poder llegar a donde estamos. Y lamentablemente no teníamos una oficina de experiencia del paciente, así que va a ser largo el tiempo que lo vamos haciendo, pero bueno, lo fuimos haciendo igual, ¿vale? Todo empezó con uno de mis dos hermosos niños que les dije que tengo. El primero es un niño con una discapacidad que tiene baja visión,
¿sí? O sea, tiene una enfermedad que le causa baja visión. Nos dimos cuenta cuando era muy pequeño porque, bueno, cuando era muy, muy pequeño no, porque claro, al final juegan con el cascabel, la pelota así roja, de tamaño pelota de fútbol, con un ruido, claro, aquí lo ve cualquiera, ¿no? Pero luego salió el momento de salir a la vida real, de empezarse a independizar, que es este momento en el que los niños conocen el mundo, ese maldito momento en el que empiezan a caminar y se dan con todo. Venga, bueno, en ese momento mi niño no podía empezar a caminar. O digamos que caminaba, pero se chocaba con todo, se caía con todo, teníamos accidentes todo el tiempo, no parábamos de estar en el hospital y decíamos, ¿cómo puede ser? Que le fallan las piernas, que esto, que lo otro. Bueno, que no, que el chico se caía, con lo que sea. Sobre todo notábamos o teníamos el warning en el momento de bajar escaleras, vivíamos en una tercera planta y creo que de la tercera a la primera iba rodando directamente, la primera y la segunda y a la tercera juro que no me pasó. O que estábamos en un parque, nos alejábamos y nos perdía y dices, ¡ey, pero si estoy aquí! El niño se llamaba así, nada, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, es que no había manera realmente en que nos encuentre, pero claro, al mismo tiempo había muchas cosas que sí veía. Entonces el tema de que el niño no veía bien ha tardado un tiempo en diagnosticarse, bueno, y aparte que tiene una enfermedad rara, minoritaria, que hizo que el diagnóstico sea mucho más lento, más difícil, ¿no? Y saber cómo ve también fue muy lento. Pero lo que sí nos enteramos es que había una necesidad muy importante de tener ayuda, sobre todo en lo que era la movilidad. Y, bueno, básicamente, un día yo estaba muy cansada de ser la loca del barrio y le digo a mi marido, que es ingeniero, y le digo, escucha, no, quiero algo que le diga al niño cuando llegue a una esquina, ¡Biel, escalón! Así de sencillo. ¡Cuidado, farola! ¡Farola a la derecha! O sea, no puede ser que nadie pueda, que no haya esto. Y me dijo, bueno, vamos a buscar. Pues nos pusimos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y no había nada. Por un lado nos encontramos con una patología, una situación en la cual los médicos nos dijeron, no se puede hacer nada, vayan a la 11, lo sentimos mucho. Por otro lado, cuando buscas algo en el mercado, dices, jo, es que es sencillo, ¿no? O sea, que me marque a ver dónde hay algo para que le digan al niño que frene. No había manera, tampoco había nada. Y ahí ya uno entra en este estado de cabreo importante en el que dice, a ver, que Tesla tiene coches que hasta se largan perfume cuando quiera, ¿no? Que aparcan solo, que saben dónde están las cosas, que hay videojuegos para todo, que la tecnología existe, ¿por qué no la tenemos en lo que la necesitamos? Y aquí, con todo este cabreo y todo esto, en 2018 empezamos con este problema y este cabreo empezamos a crear a Biel Glasses. Pequeñísimo resumen para los que no conocen, ¿sí? La baja visión es una condición que está causada por un montón de patologías, ¿sí? No es una patología en sí, sino la consecuencia. Esto es un poquito lo que hablábamos antes, es hasta dónde es la enfermedad o lo que nos da esta enfermedad. O sea, hasta dónde los médicos tenemos derecho de separar salud social, porque la población es salud y social. Es decir, lo que hacemos dentro del hospital tiene una consecuencia afuera, positiva, negativa, y lo que no hacemos también, ¿vale? Entonces, esto es importante en su definición porque la baja visión en sí no va a estar en ningún libro de medicina, no es una patología en sí, sino es consecuencia de varias patologías. Y es una situación, la vamos a definir como una situación en la que la persona no es completamente ciega, pero tiene un déficit visual lo suficientemente importante para que tenga dificultades para realizar sus tareas cotidianas y que no se cura con cirugía ni con medicación. Esto es por definición, ¿vale? Es 7 veces más frecuente que la ceguera y puede causar varios problemas, como moverte dentro de un espacio en casa, poder leer, poder reconocer caras, poder reconocer objetos, pero también hay un problema que es en la movilidad y este es el que crea realmente dependencia a las personas, el que corta la autonomía de la persona. Cuando las personas no tienen autonomía y tienen dependencia, aparte de incurrir en un gasto sanitario innecesario, en un gasto social innecesario, incurre en lo que hablábamos antes, ¿no? Que es en el malestar, en la infelicidad. Y que, nos guste o no, todo esto tiene consecuencias dentro del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque no estamos actuando fuera. Entonces, la próxima, por favor.
Esto olvídense del título, que hice la presentación un poco rápido, pero lo que quería era los números. Sí, existen 250 millones de personas en el mundo con baja visión. 250 millones, es muchísimo. Que estamos hablando del resto de las patologías, que dentro, como patologías, las tenemos como frecuentes con este número, pero resulta que como es una condición y no nos entra dentro del sistema sanitario, pareciera que esto no está. Esta gente tiene problemas, tiene consecuencias, y consecuencias también a nivel sanitario. 70 millones de estas personas, esto es un estudio de mercado que hice, que es estimado porque los datos reales como tal no existen, pero sí que la OMS saca los datos sobre la totalidad. Luego, en Europa sí que hay más registros, y luego cuando nos fijamos las patologías que causan un tipo de visión determinada que pueda causar problemas de movilidad, salen unos 70 millones. Esto está súper achicado, porque claro, como que me tuve que ir tan a mirar en cada país exactamente cuántos glaucomas, cuántas retinitis, no son datos muy reales. Hay muchísimos de esto que no está registrado. ¿Vale? 7 millones en Europa. 7 millones en Europa son un montón de personas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, vale, sí, yo me entero, esto me entero porque pasa en casa, pero esto está pasando fuera y le pasa a un montón de gente. Es cierto que nosotros, lo que le pasó a Biel es una enfermedad con la que nació, y esto es súper, pero súper infrecuente, es mega minoritaria, pero mega minoritaria. Pero lo cierto es que a partir de los 50 años, esto es una situación muy frecuente en la población general. No digo la patología, ahí digo la consecuencia de cómo ver, de cómo se caen, del no poder moverse solos, de la falta de autonomía por esta causa es algo realmente frecuente. Con lo cual, creo que es un punto en el que se puede trabajar a nivel general. No, esto no es para uno mismo, es para todos. ¿Vale? La siguiente, por favor. Bueno, dicho todo esto, nosotros, al final, entre datos, cabreos, causas, consecuencias, médicos, tecnología, hemos decidido que básicamente íbamos a hacerlo nosotros, porque si no existía la manera de que a alguien le interese hacerlo, pero existía la tecnología para hacerlo y si teníamos la capacidad de hacerlo, y que si realmente era como los médicos nos decían, que Biel nunca iba a entender el mundo, lo que hicimos fue adaptar el mundo a su capacidad visual, ¿sí? Y siempre tratando de aprovechar ese resto visual que tiene para que le pueda servir en el desarrollo de todo el resto de sus funciones. Entonces, empezamos a desarrollar las Biel Glasses, que son unas gafas que, como lo dice ahí, adaptan la realidad al resto visual de cada persona, así solventando ayudando a los problemas de movilidad y aumentando la autonomía de cada uno. La próxima. Pues, ¿y cómo lo hacemos? Como les dije, con tecnología que existe, ¿sí? Acá no reinventamos las ruedas, es que la innovación no tiene que reinventar ninguna rueda. Esto que yo creo que es el primer concepto, como no hablo como madre de Biel, sino como alguien que se dedica a la innovación. Innovar a veces es usar lo que tenemos de otra manera, y es la manera más fácil de hacer las cosas y más eficiente. Todo esto existe, ¿vale? Estas tecnologías existen y no las vamos a hacer de nuevo. Lo que vamos a hacer es adaptarlas y usarlas de la manera que nos dé la gana para tener nuestra funcionalidad. Lo que hacemos es usar la visión 3D con unas cámaras de visión 3D que capten la realidad. Tenemos un procesador que va a hacer la mejora de la imagen y sobre todo la detección de riesgos para la movilidad, y se lo vamos a avisar al paciente de forma adaptada para su capacidad visual. ¿Sí? Paciente, este es el quiero decir personas, que ya sé que los pacientes son personas, pero a todas las personas, sean o no nuestros pacientes. Esto es una falla de médica que tengo que ir superando, pero esto no es para gente que está dentro del hospital, ¿vale? Esto es porque queremos que la gente viva mejor y deje de entrar al hospital porque se caiga. ¿Mm? Dicho esto, o sea, en principio las primeras gafas son para detección de obstáculos que puedan ser un riesgo para la movilidad, y luego, que lo puse abajo, las tecnologías que un poquito más actuales, más nuevas, que están saliendo y que nos están ayudando un poco en lo que es la parte de orientación, que es el Galileo, el 5G, ¿sí? Y ahí está lo que va a ser el futuro, pues ya van a ver que la cosa no es tan bonita hoy por hoy, pero el futuro es lo que son nuestras gafas en los próximos años. La siguiente, por favor. Bueno,
Pásame una más. Este es un vídeo donde trataba de explicar lo que tenemos y lo que hacen las gafas, que es mucho más fácil de entender en un vídeo, pero por si no funcionaba, puse esta diapositiva. La idea es, a ver, sobre las personas que tienen problemas de movilidad, son especialmente las que, evidentemente los que no ven, los que ven muy, 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 muy poco, o los que tienen una visión en túnel. Para los no médicos, si se tapan un ojo y hacen así con el siguiente, intentan mirar, intentan caminar, no van a ver todo el campo inferior, ni el del costado, ni el de arriba, ¿vale? Si miden como yo, 1,80 m, van a ir por la calle y se van a dar con un toldo en la cabeza. Y si no, igualmente se va a cruzar un niño, va a ver una pelota, un volardo. Es decir, hay objetos todo el tiempo que, como los vemos dentro de nuestra periferia, nuestro cerebro ya sabe que está, a veces los pasamos de lado, a veces los esquivamos sin darnos ni cuenta. Bueno, cuando no los vemos, no los esquivamos. Entonces, para las personas que tienen una visión túnel, sí, que hay bastantes patologías, pero ya les digo, en Europa 7 millones de personas con diferentes patologías que pueden causar este tipo de visión, como que no va a ver los objetos que están debajo, nosotros vamos a marcárselos, los vamos a detectar, se los marcaremos dentro de su campo visual. Esto que está en negro es la simulación de lo que les acabo de decir, ¿vale? Es un campo reducido. En la primer diapo vemos cómo lo marcamos y en la de abajo, cuando la persona baja la cabeza porque sabe que ahí va a haber un obstáculo, vamos a remarcarlo, ese obstáculo, porque a veces pasa que la baja visión es tal que aunque baje la cabeza no lo ve. En cambio, si se lo pongo en fluorescente, lo termina viendo. También tenemos señales para el cruce de la calle, ¿sí? O sea, encontrar el semáforo es realmente un problema para alguien que tiene una visión túnel, porque tiene que ir rastreando, ¿sí? Pero para una cámara con una visión total no es un problema, y como que la inteligencia artificial ya existe, ya la usamos para hacer esto. Le va a dar una señal cuando no puede cruzar y cuando puede cruzar. Y aparte una ventana zoom, la de toda la vida. Sí, cero innovación, pero sumamente útil, porque si yo voy a andar por la calle, voy al metro y luego no sé en qué parada tengo que ir, estoy en la misma. Una ventana zoom que nos va a decir, la podemos activar cuando hace falta, ¿vale? No está completa siempre en el campo, pero sí que es una prestación más que tiene la persona. La siguiente, por favor. Pues y aquí viene la hora de la verdad, ¿no? Es como les digo, no existía una oficina como esta y, claro, la realidad no fue mucho más complicada, ¿no? Porque tienes una idea, mucha ilusión, dices, bueno, voy a dejar mi beca, mi marido en ese momento fue un tema laboral que hubo que darle salida, dijimos, vamos a capitalizar el paro y nos ponemos a montar lo que tenemos ganas de hacer. Y, claro, esto dura 3 minutos, ¿eh? Pero, sobre todo, aparte de que el dinero es poco, es decir, lo que quieres hacer, claro, necesitas apoyo, necesitas gente experta, necesitas contactos. El expertise que tiene el profesional, es cierto que le falta la parte del paciente, pero es irreemplazable también, cuando estás del lado del paciente. Entonces, claro, esto no faltaba. Bueno, encontrada en esta situación, al final lo que hice fue decir, vamos a intentar a tener estos partners, ¿no? Y me pedí una convocatoria, que había una subvención de IT Health. Nos dieron los primeros, no me acuerdo que eran 110.000 euros, algo así. Nos asociamos con la UPC y nos armamos un Street Lab, que le llamamos Mobile Lab. Es una copia del Street Lab de París, que está dentro de la línea de los Living Lab que hablábamos previamente. Que lo hicimos dentro de la Facultad de Optometría de la UPC, la que está en Terrassa, y lo que hicimos fue, en un aula gigante, poder adaptarlo a un lugar para hacer pruebas para pacientes. Lo que hicimos fue simular calles con objetos, con semáforos, con obstáculos. En la primera foto, la de la izquierda abajo, se ve el suelo lo pusimos de forma en que se pueda movilizar para hacer obstáculos superiores y obstáculos inferiores. Aparte, los obstáculos que caen del techo también los teníamos colgados. Y un montón de material para ir cambiando estos circuitos para poder hacer estas pruebas. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, porque al final, cuando vienes de paciente, te das cuenta de que lo que necesitas, también muchas veces, yo como médica investigadora, así que tenía mi punto, pero me faltaba el punto del paciente. Y,
y mi experiencia personal con un niño no era la única. Entonces la idea era ir desarrollando junto con pacientes. Hicimos esto para poder ir haciendo las pruebas al mismo momento del desarrollo. Hicimos todo el desarrollo con una metodología de Agile, que bueno, es para desarrollo tecnológico, pero con ensayo y error continuo, ¿sí? Para no llegar al final y tener que volver a hacer las cosas, en las que hay ciertas métricas, y todo esto se hace con la prueba de usuario final. Y evidentemente los pacientes no los podía poner en la calle con unas gafas que no sabía si funcionaban. Entonces, claro, me tuve que hacer unas sillas de poliespán. Y así hicimos nuestras primeras pruebas con pacientes. La siguiente, por favor. Y luego nos fue bien. Hemos desarrollado muchísimo la parte tecnológica, la parte de más wearable, más de interfaz de usuario, nos han ayudado muchísimo. Esto, yo lo veo de tal manera, esto me molesta, esto, bueno, todo esto lo fuimos haciendo y ahí nos animamos a salir a la calle. Y lo probamos en dos pacientes con esta visión de que tienen retinitis pigmentaria, que es muy típico el tipo de visión que provoca esta patología, es exactamente la que les estoy mostrando, y que también nos fue muy bien. A la siguiente. Y todo esto lo probamos con la parte que de abajo de todo, las vieles Margais, la 1, ¿sí? Que es nuestro MVP. Con este fue que sacamos también, claro, se fue trabajando paralelamente. Al salir de un hospital tienes algunas ventajas también, de que tienes que saber que tienes que trabajar. Al final, si quieres entrar de cierta manera de venta, entrar como producto sanitario, que esto tiene unos pasos, sacan una certificación europea. Bueno, todo esto lo fuimos haciendo de forma paralela. El vídeo que les mostré es con las primeras. Luego, a partir de 2022, finales, principios de 2023, empezamos a trabajar con Panasonic, con unas gafas que tienen ellos para, con nuestras mismas funcionalidades, poder incrementar lo que es sobre todo la calidad de imagen, la parte de ergonomía, porque ya ven que las nuestras son feuchis, o sea, son una cosa, bueno, que a la gente no le gusta demasiado. Nos hemos asociado con ellos para este trabajo y también seguimos trabajando con ellos, pero paralelamente también estamos empezando ya a trabajar la versión 2, en las cuales no solo vamos a mejorar la 1, que es lo que tenemos, sino que vamos a ponerle alguna manera de que la gente, aparte de encontrar un obstáculo, pueda orientarse, ¿vale? Que es algo que luego, cuando se las pruebas, sales a la calle y dices, sí, pero aquí me falta todavía una vuelta más. La siguiente, por favor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las ayudas que existen para la movilidad de las personas con baja visión? ¿Y quiénes nos ayudan a movilizarlo? Bueno, la mejor ayuda, nuestra competencia, yo siempre digo, nuestra competencia es el perro guía. Esto es, son de lo que no hay, son buenísimos, son estupendos. Salen 30.000 euros, ¿sí? Hay más o menos 4 años de espera para que tengan un perro guía y encima tienes que ser el elegido. Porque te enseñaste un test psicológico antes de dártelos, es terrible, ¿eh? Está bien porque los perros tienen que estar muy bien cuidados, son perros muy valiosos, tienen un entrenamiento que es una bestialidad, y estos 30.000 euros en general se financian entre el Estado y la ONCE aquí en España, en otros lugares los pagan las personas, los usuarios finales o ciertas asociaciones, pero entiendo que hay mucho dinero de por medio, y que son geniales, sí, pero que también es cierto que son muy, muy difíciles de obtener. O sea, no cualquiera puede tener un perro guía y no cualquiera puede mantenerlo tampoco. El bastón es genial, lo que pasa es que el bastón al final lo que me va a decir son solo los obstáculos inferiores y que los tengo 1 metro de distancia, ¿no? Y aparte que no me deja las manos libres y no tengo la parte de orientación. Y para orientarme, ¿qué voy a usar? ¿Qué usa la gente con baja visión? O mi Google Maps. Normal, ¿no? Siempre estamos nosotros con el Google Maps, con el teléfono en la mano. ¿Qué hacemos cuando tenemos el teléfono? ¿Esta flecha va para aquí? No, para aquí. No, vamos un poco así. Es decir, el Google Maps, la precisión que tiene, no es suficiente para alguien que no tiene visión. No puede ser que si voy de este lado de la acera me diga que voy de este, o que no sepa si tengo que ir para la derecha o para la izquierda, o tenga que caminar tantos metros para darme cuenta. ¿Por qué? Porque la gente con baja visión no tiene esa posibilidad, con lo cual... Al final, lo que nosotros usamos cada día para ellos nos van a servir. Entonces, la idea es que estas gafas tienen que tener un sistema de navegación adaptada con una precisión muchísimo mayor. Y esto lo hacemos cierta parte del procesamiento se hace con 5G, sí, en la nube con 5G, pero sobre todo con el sistema de Galileo y la interposición de mapas. Evidentemente, esta información también la tenemos que mostrar de forma de que el usuario, la persona final, le sea útil.
Y esta es la parte en la que estamos trabajando ahora. La siguiente, porfa. La otra también. Esta es un poco de lo anterior. Bueno, es un poquito de lo que les decía antes. Los mayores competidores nuestros son los que hacen movilidad, que al final son el perro y el bastón. ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos unas gafas? Además de la parte económica o de las limitaciones, hombre, por lo que le podemos poner, porque la tecnología tiene potencial. Entonces, al final, podemos no solo tener una navegación adaptada, sino que podemos tener señales por voz, ¿sí? Que esto también serviría para la gente ciega o con muy, mucha baja visión. Y podemos integrarlas con distintas apps que necesiten las personas para poder moverse en el mundo de forma más autónoma. Y ni hablar de tener las manos libres, ¿eh? Porque también ir por la calle así es un poco limitante. O sea, vete a hacer la compra con un perro y un bastón. ¿Y la bolsa dónde la traigo? Pero, de verdad, ¿eh? Que yo digo, pero esto me lo dice la gente. Cuando yo hago las pruebas con la gente, me dicen, sí, sí, yo me muevo súper bien, súper bien. Claro, pero yo al supermercado no puedo ir sola porque no puedo traer. Y la respuesta no es no veo, no sé dónde está, es que no puedo traer la bolsa, me dijeron. Claro, es que es verdad, ¿dónde traes la bolsa? Pero bueno, la siguiente, porfa. Este es era un poquito lo que les decía, sí, pero de una manera más técnica. Este es un gráfico que se llama un job to be done. En vez de comparar exactamente lo que existe en el mercado, de las gafas que existen, olvidándonos de que, repito, yo creo que nuestros reales competidores son los perros y los bastones, existen gafas, hay competencia, hay gafas para baja visión. Pero en vez de comparar cada una, lo que he hecho fue comparar las funcionalidades, porque al final no nos interesan quiénes son las gafas, sino qué necesita la persona y cómo nos va a cubrir esa necesidad. Y al mirar cada una, este gráfico lo hice al principio de todo cuando decidí montar la empresa, pues sigo teniendo el mismo. Mismo igual, ni los precios han cambiado. La parte de movilidad, que es la verde, que es la nuestra, ¿sí? Es la única que no está cubierta. Si ven un poquito atrás, abajo, hay unas que son las RetiPlus, que son unas gafas que son geniales también y se hacen aquí en España. Lo que pasa es que son para movilidad, pero no sirven para ir andando, no sirven para caminar. Entonces, claro, la movilidad es relativa al final ahí. Y visto esto fue cuando al final decidimos decir, bueno, más allá de nuestra necesidad, nos largamos un poquito más adelante y seguimos con la empresa. La siguiente, por favor. También es cierto de que es complejo. Sí, esto yo no lo vendo en Amazon, esto es complejo. Es decir, necesitamos saber cómo ve la persona, necesitamos saber cuáles son sus necesidades y necesitamos configurarle unas gafas según las necesidades de cada persona. Con lo cual, la venta se tiene que hacer a través de una óptica. No hay tantas ópticas especializadas en baja visión en España. Hay 24, 20 cadenas, ¿eh? O sea, hay más, pero al final que eso, hay 24 dueños. Y especializadas en baja visión, y hay que ser especializada en baja visión. Si no, no es lo mismo de me compro unos marcos de Ray-Ban y le pongo el cristal de no sé qué. No es lo mismo a una persona que tiene unas necesidades y necesita ciertas ayudas. La siguiente, por favor. Pues sí, un poquito lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo hemos logrado sobrevivir con ayuda, con muchísima ayuda. Yo creo que la primera, no sé si primera y más importante en cuanto a lo que es la supervivencia, pero sí es a lo que es el desarrollo, es toda la primera línea que les puse, que son todas las asociaciones de pacientes con las que trabajamos. Si trabajamos de forma directa con el desarrollo, cada vez que hacemos un cambio, estamos con ellos. Cada vez que hacemos un piloto, estamos con ellos. Cada vez que la gente, primer estudio de mercado de la necesidad, 100 personas, venga, a cada uno, entrevista telefónica de cada una de las asociaciones. Al final, donde están los pacientes es donde tenemos las respuestas de lo que necesitamos. Luego, evidentemente, segunda línea, ¿no? Vamos a salir que necesitamos partners tecnológicos, necesitamos recerca, necesitamos valor, necesitamos transferencia. Hay muchas otras cosas que hacen al valor. Esta es esa línea en la que decía, es verdad que necesitamos a los pacientes y los pacientes nos necesitan a nosotros. No puede ser que el médico no entre como experto de esto, porque el médico tiene un conocimiento que el paciente no va a tener. Y el paciente uno que el médico no va a tener. Entonces, complementar esto es por ahí la parte más importante. Luego, bueno, evidentemente hay que tener partners tecnológicos potentes y por suerte estamos pudiendo trabajar con Panasonic como partners y tenemos acuerdos en estas,
ópticas especializadas en baja visión a acuerdos de preventa ya cerrados. Y pilotos también, la parte de lo que yo pueda probar en un paciente, en un móvil AVE hecho por mí y por la gente del UPC, que lo hemos hecho juntos, de hecho se lo ha quedado el UPC, son de ellos. Los pilotos de luego de decir, bueno, vamos a salir a la calle a ver realmente en Barcelona qué problemas hay, cómo hacemos, cómo nos adaptamos, cómo responden las gafas, si a la gente le viene bien o no. Ahora mismo estamos con el Ayuntamiento de Barcelona, con la UPC y con Punt de Vista, que es una asociación de personas con baja visión, haciendo un piloto en la ciudad de Barcelona. Y previamente hemos hecho dos pilotos, uno en Figuera y otro en Tarragona y Reus. Bueno, todas estas son al final evidencias de qué necesitamos, qué cambios y cómo vamos a ir actuando. La siguiente, ya terminó. Estos somos nosotros, que por suerte no entramos ya. Tenemos un equipo, bueno, que yo estoy súper orgullosa, que está muy bien, que todos tenemos mucha experiencia en algo determinado y todos venimos de empresas muy potentes, con distintas cosas y por suerte hace poco nos han dado, claro, después de la subvención que les conté, evidentemente para sobrevivir tuvimos varias más, y hace poco nos dieron el SOE del CEDETI, ¿sí? lo que es el viejo H2020, pero vehiculizado por CEDETI. Así que por suerte ya no entramos y ahora somos 16 personas en la oficina desde hace poquito y estamos pudiendo trabajar mucho más. Y a nivel de partners, tenemos partners sobre todo en potencia tecnológicos, de movilidad, al doctor Sánchez Dalmau, que es de este hospital, que sinceramente lo conocí yéndole a llorar el primer día que le dieron el diagnóstico a mi hijo, estaba yo en la maternidad haciendo guardias y cuando termino le hago el lagrimón y bueno... fue un acompañamiento realmente súper desinteresado, pero en el decir, vale, sí, esto le pasa, no te pasa a ti, esto le pasa a mucha gente que tiene esto, las necesidades son tales, sí que fue una guía. Y ahora estamos viendo si empezamos a trabajar juntos en el piloto de Barcelona, pero bueno, esto es de ahora, de hace poquito. Y tenemos una persona que es un ingeniero que tiene baja visión, que también está dentro de nuestros advisors. Siguiente, por fin. Bueno, estas son lo que les contaba, que al final el mundo se mueve con dinero y esto es así. No hay innovación sin... hay ganas, pero que al final para hacer cosas siempre se necesita dinero. No solo para desarrollar tecnología, sino para desarrollar ideas, para tener tiempos, para cambiar procesos, porque al principio siempre es un esfuerzo, que luego al final será un beneficio seguramente, pero se necesita. Y bueno, y esta fue la manera de irlo haciendo, con diferentes programas en los que hemos participado, tanto a nivel de aquí, de Cataluña, como a nivel nacional, como a nivel europeo, y de subvenciones que fuimos teniendo. La siguiente. Pues, y esto es un poco porque se vea la flecha, nada más. O sea, la idea es uno empieza abajo, acá y con la idea, le cuesta. Llega 2020, que esta parte de la flecha ni la puse porque era todo igual. Fueron dos años que no se movía. Y luego, bueno, mira, empiezas, haces una primera ronda, que tiras adelante, consigues ciertas subvenciones y trepas cada vez más. Es mucho esfuerzo. En el medio hay que hacerlo realmente bien, hay que tener las certificaciones que hay que tener, que esta es la parte donde yo creo que el expertise en innovación es muy válido, y a seguir desarrollando. Y la idea es que esta última versión que les acabo de mostrar, a la que sí tenemos la navegación adaptada, para finales de 2025 la tengamos en mercado. La siguiente, y nada más, esto es todo. Gracias, espero no haberlos aburrido porque que soy argentina y hablo como un loro. Y nada, era un poquito porque sepan nuestra experiencia, más allá de la empresa, de lo que decimos, es saber de dónde vinimos y por qué hacemos y por qué trabajamos como trabajamos, sobre todo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. No sé si tenim temps per alguna pregunta, un parell de preguntes. En castellano, si puede. Bueno, con... No, sí, con Cristina, espera. Al micro, no sé dónde lo tenemos. ¿Puedo cantar ópera? Hola, ¿qué tal? Yo, como soy muy curioso y el tema del diseño ya he dicho que es lo que más me interesa,
Me gusta mucho todo cómo está planteado. Me gustaría ver las gafas. No nos las has enseñado. ¿Por alguna razón secreta? ¿Es top secret? ¿Algo? ¿No? No, no, no. No existen. Bueno. No están diseñadas. Bueno, si no, broma. No serían tan feas como las que he mostrado. Ok. No, sí, están y de hecho lo que estamos trabajando en la segunda parte. A ver, no las traje porque no es una presentación de empresa en sí, sino más de experiencia bueno, personal. Pero... como interesante verlas, ¿no? Pero si necesitas ayuda en cualquier cosa, yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. De forma free, ¿eh? O sea, no hace falta que me paguéis. Tengo mucho tiempo libre. Me gustaría entender cómo funciona del todo. ¿Va con sistemas de sensores o de sonidos, aparte de lo de la, de la información dentro del círculo? Las que tenemos ahora son información dentro del resto visual de las personas. Okay. Y es gráfica y adaptada, las que tenemos ahora. ¿Sí? Okay. O sea, detectamos un obstáculo, priorizamos, no vamos a detectar. Claro, si yo vuelvo aquí y marco todo, la gente se vuelve loca. O sea, hay un sistema de priorización que es el que nos marca el riesgo real. Luego lo mostramos según la capacidad visual de las personas. La parte de audio es la que estamos desarrollando ahora. Ok, ¿y no habéis pensado que algo, o sea, no sé, la vibración, ¿no? Bueno, cuando hablo de audio, son distintos tipos, ¿sí? O sea, está la parte que es vibratoria, la parte que es auditiva y estamos viendo los sistemas. Ok, bueno, pues me encanta el proyecto, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que es fantástico. Gracias. Otra pregunta, porque ya no tenemos mucho tiempo para más. Muy rápido, en una frase, ¿cómo crees que te hubiera ayudado a acelerar todo esto, esta oficina? Pues en todo, la verdad. Es que, o sea, ¿qué es lo que más hubieras al principio, destacado? ¿No? Es que se los dije varias veces, qué pena que no existía, ¿no? Porque es como, lo más difícil de todo esto es conseguir el apoyo de las instituciones. Al final, seamos sinceros, para sacar un proyecto de este estilo, y más con una tecnología que no existe y que tenemos un montón de desarrollo, necesitas dinero, sí o sí. Y el dinero se lo dan a la marca tal, a la universidad marca tal y a tal. A Constanza Lucero no se lo dio nadie. Yo cuando trabajaba acá me dieron un montón de H2020. ¿Por qué? Porque no era Constanza, era Clinic, ¿vale? Cuando salí hice lo mismo, el mismo trabajo, escribí igual, hice todo igual. Que tardé 5 años en conseguir el primero, ¿vale? Y me lo dieron cuando ya estaba todo el pescado vendido, que estaba todo tan avanzado, no era una idea. Bueno, claro, no es lo mismo ir con una potencia como esta en la espalda, que te esté realmente no solo guiando en los pasos, sino respaldando, o que ir solo. No es lo mismo, o sea, evidentemente hubiese sido genial. También tengo que decir un poco lo mismo que hice antes, que al fin la manera de poder, no quiero decir utilizar este como si fuesen un servicio, sino de utilizar esta asociación, de utilizarnos mutuamente. No creo yo que la metodología sea utilizar al paciente para o sacar las ideas para, sino asociarse con. Porque si los quieres tener todo el proceso, como ahora decíamos la parte audio, bueno, ahora lo estoy trabajando justamente con gente ciega, a ver qué le gusta más, y el audio que hable, que les ponga una música o que les haga una vibración. Por ejemplo, y los ingenieros están desarrollando el mecanismo para hacer eso, pero que al final hay varias fases y siempre se necesitan. Entonces yo creo que somos co-creadores y para co-creadores hay que hacer transferencias y esto es papelerío, pero es trabajar juntos. Hubiese sido una pasada, claro. O sea, yo creo que todo lo hubiésemos conseguido muchísimo antes y sobre todo el tiempo en intentar contactar con asociaciones, el hacer, el no sé qué, claro, es... yo estoy encantada cuando me dijeron de venir, dije, ¡ay! ¿Por qué no me dijeron hace 5 años? Para mí, realmente, en mi experiencia personal, esto hubiese sido un cambio radical. Pero bueno, nada, no existían, así que me las apañé de momento, pero ya me sumaré también, que seguimos. Muchas gracias por tu experiencia, por toda la explicación que nos has dado. Yo me he quedado con una frase, ¿no? Para reflexionar, la tecnología, ¿por qué no la tenemos donde la necesitamos, ¿no? Yes. Bueno, y damos paso a la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias.
tener esta presentación es clave para entender el proceso. El proceso de innovación en el Clinic viene desde, como lo decía antes, logramos cubrir desde el momento en que tenéis una idea en yo vengo a América, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar como tú, un poquito de introducción para poner en contexto. Soy médico investigador, llevo muchos años haciendo esto y llevo muchísimos años haciendo innovación. Estaba antes en la Escuela de Medicina en Harvard y he venido acá a Barcelona porque yo también tengo una enfermedad rara, soy paciente. Y bueno, me vine a recuperar y estoy en remisión y muchas gracias a todo el Hospital Clinic y al ambiente, al estilo mediterráneo por esta remisión. He co-creado alrededor de 18 startups y de las cuales 5 son mías, soy cofundadora de 5. O sea, mi figura acá, soy como un entrepreneur in residence, como un empresario que está metido dentro del hospital para ayudar a solucionar problemas y a crear startups y a llevar innovación hasta el final. ¿Qué quiere decir innovación hasta el final? Desde esta idea, ¿no? Desde me han contado que hay una necesidad que en inglés le decimos hunch, ¿no? Es como una sospecha. ¿Qué pasa una vez que tengamos esa sospecha? Hay que confirmar realmente la necesidad. ¿Cuál es la necesidad médica? Para confirmar la necesidad médica, y ese es un proceso de design thinking que utilizamos en MIT, yo soy también afiliada de MIT, lo utilizamos en la UB, lo utilizamos, todo el mundo lo utiliza. ¿Cuál es la necesidad? La confirmación de esa necesidad médica, es decir, definir exactamente el problema. No es un problema que sea, si es un problema aislado o es un problema que realmente causa daño. Por ejemplo, en neonatología, donde estamos haciendo un hub de innovación, nos hemos dado cuenta que hay algunas situaciones de posicionamiento de los neonatos que puede causar displasia de cadera. Pero resulta que 50% de estos bebés al año se regeneran ellos solos, ¿ya? Entonces no tenemos un problema tan grande. ¿Cuál es el problema? Es que el otro 50% llega hasta la edad adulta con problemas de movilidad. Entonces, ¿cuál es nuestro target? ¿Ya? Entonces, la primera fase de hablar con él, en este caso, el ciudadano o el paciente que nos ha traído una idea, es esa verificación. ¿Cómo lo hacemos? La oficina de experiencia del paciente está súper bien equipada para eso. Vamos a hacer talleres, vamos a hacer grupos focales, vamos a hacer shadowing, que es básicamente lo primero que tenemos que hacer es hacer como un matching, una pareja entre el inventor, que en este caso es el paciente, y alguien interno del hospital al cual será el champion, el que los va a llevar de la mano y vamos a hacer este esta pareja que tú has dicho, ¿no? El paciente con el médico. ¿Quién dentro de nuestra institución, que es tan grande y somos todos tan innovadores, le interesa el problema que has traído? ¿Ya? Por ejemplo, el señor que se inventó la pata de caballo, ¿a quién le interesa? A los fisios. Los fisios estaban ahí, wow, podemos medir esto, podemos hacer esto, la podemos hacer más grande, la podemos hacer más pequeña, tiene que ser más alta, tiene que ser más baja. Una vez hemos encontrado esta necesidad y esta definición del problema bastante detallado, pasamos a soluciones. Ahora, es posible y lo más probable es que las soluciones ya lleguen medio armadas, ¿cierto? Entonces, depende de toda la cadena estamos hablando de 3 años y medio a 5 años de empezar, desde una idea vaga hasta un concepto que ha sido ya comprobado que funciona clínicamente. Esto estoy hablando de dispositivos médicos y medicina digital, que medicina digital puede ir más rápido. No estamos hablando acá de medicinas, ¿no? De drogas, que esto es otra cosa distinta. Y yo vengo de ese mundo, yo trabajaba en Novartis, así lo sé la diferencia. En fin, entonces en dispositivos médicos y en dispositivos digitales, vamos a ver en qué estadio de esa cadena de desarrollo llega este proyecto. Para eso vamos a tener un comité de decisión que donde va a estar el doctor Escarravil, donde va a haber una enfermera, donde va a haber un paciente, donde va a haber un ingeniero biomédico, todos profesionales de acá. Tenemos científicos, ingenieros biomédicos, tenemos un grupo de ingenieros biomédicos bastante grande. Tenemos colaboraciones con la industria y me encanta tenerlos a ustedes aquí sentados porque más colaboraciones con la industria necesitamos. Colaboraciones con la industria que nos ayuden a decir, ok, vamos a desarrollar este prototipo que en la primera fase, antes de llegar al producto mínimo viable, que es el MVP, el Minimal Viable Product, que ya os explico qué significa, va a haber un concepto mínimo viable, ¿ya?
Es decir, el señor con la pata, bueno, él ya lo usa, es un proyecto, pero está hecho rudimentariamente. Tenemos que ver, utiliza los materiales que son biocompatibles y que no los va a aceptar la regulatoria, porque aquí hay que seguir la regulatoria desde el comienzo. Entonces, ¿qué significa crear las gafas? Bueno, ¿cuáles son? Tú lo has puesto ahí, es un clase 1, un medical device clase 1. El paciente general, o sea, yo que venía también de Estados Unidos, sé cómo funciona la FDA, pero no tenía ni idea cómo funcionaba la Comunidad Europea. Ya lo sé, aquí tenemos expertos que vienen del EIT, que mi compañera María Fernández, que está también en la Dirección de la Innovación, viene del EIT y todos sabemos, conocemos el proceso. Entonces, al trabajar con este paciente desde el punto de vista de innovación, crear un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar que no solamente es un médico, una enfermera, no, es también un ingeniero biomédico, es posiblemente un camillero, es posiblemente lo que necesite la innovación. Y ver cómo la vamos amoldando, la vamos protegiendo desde el punto de vista de propiedad intelectual. Cuando lleguemos a un producto mínimo viable, que es un producto mínimo, es decir, ¿cuál es la necesidad? Tú mencionabas muchas necesidades, pero tu producto mínimo viable se enfocó en una cosa específica. Eso es un producto mínimo viable. Mínimo porque cubre la parte más importante del problema y viable porque se puede escalar, ¿ya? Porque puede ser manufacturado, porque puede ser presentado a un agente regulatorio y eso lo hace viable. Hasta ahí queremos llegar también. Entonces vamos a tener varios puntos de inflexión, que se llaman técnicamente puntos de inflexión, es decir, puntos de incremento del valor de la propiedad intelectual o de este dispositivo al que estamos creando. Una vez determinados esos hitos, esos puntos de inflexión, tenemos un comité de decisión o tendremos un comité de decisión que lo estamos montando en otras áreas, fácilmente lo podemos montar acá, en donde decir, ah, ok, este proyecto tiene viabilidad, este proyecto no tiene viabilidad, este proyecto necesita estar más tiempo, es en desarrollo, necesita cambiarle los materiales porque producen alergias. Necesita, esos son los tipos de detalles que cuando lo vemos desde el punto de vista de paciente no los conocemos, pero desde el punto de vista de innovación y medicina sí, y ahí está el matching. O que el paciente diga, no, olvídate, no puede ser así de grande porque la mano tiene que agarrarlo de esta forma y el paciente tiene dolor en la mano, artritis, no lo va a poder hacer. Ah, tenemos que rediseñar. Y esto lo hacemos en co-creación. Obviamente, el paciente o ciudadano es el dueño inicial de la innovación. Normalmente en innovación, o el propietario de la propiedad intelectual, normalmente en innovación, hacemos partenariados con empresas, hacemos partenariados con instituciones, en donde es muy claro, y esto a nivel internacional, lo que yo pongo tiene este valor, qué pones tú en la mesa y qué pongo yo en la mesa. ¿Ya? Entonces, depende del desarrollo de la innovación. De pronto es una innovación que ya está mucho más desarrollada, que nos toca solo patentarla y le metemos un poco enojado, digamos, ah, bueno, esto significa que el paciente es el dueño del 60% y nosotros el 40%. O el paciente es del 70 y nosotros del 30, porque al final nosotros le vamos a meter un montón de recursos y de apoyo. Entonces ahora seguramente compartiremos la propiedad intelectual, seguramente compartiremos la invención. ¿Que no se puede proteger porque es un algoritmo? Pues lo vamos a mantener secreto. ¿Que vamos a mantener, que vamos a crear una startup? Pues entonces la vamos a crear juntos, porque no siempre la salida es una startup, no siempre. Hay tres salidas, ¿qué es? O se licencia, es decir, una empresa mucho más grande, Johnson & Johnson, no, ¿cuál fue la que utilizas? Panasonic. Panasonic dice, yo quiero esas gafas. Y tú, bueno, tú digamos que no habías creado tu startup, pero las tenías dentro de la oficina. Es que no tengo equipo, es que yo no las puedo, ¿ves? Ya sabes lo importante que es tener un equipo, tener el dinero, tener el tiempo. Pues lo voy a licenciar. El equipo es muy importante, tener un equipo para poder llevar la innovación hasta donde la queremos llevar. Un equipo que esté rodeando donde el paciente o el inventor esté en el centro y alrededor de esa persona tener el equipo que puede cambiar. Puede ser un equipo hasta concepto mínimo viable de una forma, hasta punto clínico, otro equipo o un equipo modificado.
todos estos aspectos los vamos a mirar, todos estos aspectos los vamos a tratar. Y el inventor, el ciudadano, el paciente, estará en el centro del desarrollo de la innovación. Solo tenía una diapositiva con todos estos puntos, así que no os habéis perdido mucho, pero espero que entiendas. Y obviamente ahora nos queda la tarea de la diseminación de la información, la comunicación y realmente plasmar esa estrategia ya en un proceso, sobre todo con la Oficina de Conocimiento de Transferencia del IDIBABS, pero igual lo que os digo, esto lo estamos haciendo en muchas otras áreas, entonces es solamente extrapolar y armar. Y con el apoyo, pues, espero, de todos vosotros. Financiación es lo que vamos a necesitar. Tenemos un poco de ideas de cómo iniciar, tener como un poco de startup money, ¿no? Pero vamos a tener que, esto tiene que tener fondos, y tiene que tener fondos disponibles a que el doctor Escarravil o la doctora Olga diga, es 25 mil para este, 50 mil para este. Hay que ser ambiciosos, hay que ser así, si no, no logramos hacer nada. Muchísimas gracias y espero escuchar propuestas. Bueno, això, jo em dic Joan, però hauria de fer l'altre Joan, això. Ja acabem, eh? És a dir, nosaltres hem recollit tots aquests reptes de connexió, de disseminació, de participació, etc. I d'alguna manera la Lina, que sap tots aquests aspectes tècnics, ja ens ho ha explicat molt bé, farà. Nosaltres volem idees. És a dir, ara la primera fase és que ens han d'arribar idees i, per tant, obrim la finestra perquè tothom que tingui alguna idea, escolta'm, per boja que sigui, que ens l'expliquin, i que nosaltres volem idees. No? I una mica el repte que ens posem una mica a nosaltres mateixos és el 14 de març, 14 de març, fem la setmana d'intercanvi d'experiències, i el que ens agradaria el 14 de març és poder... Ens han arribat 8 idees, a veure què us sembla, no? O ens han arribat 9 idees. És a dir, que d'alguna manera el compromís que adquirim és de retre comptes del que ha passat avui, la setmana aquesta del 14 de març, que hi haurà una activitat al voltant d'innovació feta per pacients i d'innovació, i ho compartirem amb tots vosaltres què ha passat, vull dir, què és el que hem fet, què no hem fet, què ens han dit i què ens han deixat de dir. D'acord? I per tant, d'aquí un mes i mig ens ho comprometem, no? Sí o no? Molt bé, em sembla que podem acabar aquí, no? Moltes gràcies per la vostra assistència i persistirem, i no afluixarem, d'acord? Teniu una marca i un algú per difondre? Sí, nosaltres avui no, però demà prepararem un dossier amb tota la informació que hi ha hagut d'aquesta activitat, amb totes les adreces, els contactes i els noms, i això és el que difondrem públicament. Ara mateix està oberta una pàgina web en la web de l'Hospital Clínic, que és la de l'Observatori de l'Experiència de Pacient. A través d'aquesta pàgina web, no avui, però ja posarem tota la informació en totes aquestes activitats que fem i prepararem aquest dossier per tothom que ho vulgui, per tothom que ens ho demani i per fer la disseminació de tot això, i us avisarem, doncs, a vosaltres que ens ajudeu. Doncs moltes gràcies. Abans de marxar...